Se reporta desde Llorens más seguridad, menos violencia. En Puerto Rico existe un grave problema de seguridad y de violencia. En el país mueren asesinados 26.5 personas por cada 100.000 habitantes. La Policía Estatal informa que en el 2014, el 56% de los casos esclarecidos fue por motivo de drogas. Otros crímenes como el acoso, violencia doméstica, maltrato infantil, robos, balas al aire, violaciones, atropellos y el mal uso de las vías públicas son eventos que se suscitan y que aumentan en repercusiones sociales de los jóvenes. Sin embargo, los jóvenes aspiran a que en Llorens haya una cultura de paz. Para su proyecto titulado Más Seguridad y Menos Violencia, realizaron un cortometraje. A continuación, se lo presentamos. Saludos, mi nombre es Zuleika Rivera. Nos encontramos en el residencial Luis Llorens Torres, una comunidad llena de espacios que los jóvenes consideran inseguros. Durante la semana pasada, nuestro equipo noticioso ha llevado a cabo una investigación sobre la seguridad de los jóvenes en el residencial. Esto fue lo que encontramos. DH, esto sin luz y esta gente tirando droga ahí. Men, no me quería practicar. No me importa si tú vas a estar a tu casa o no. ¿Qué es lo que quieres? ¿Que te mate? ¿Qué es lo que quieres? No me mates. Mira, déjamela a mí. Mira, papi, yo te voy a decir una cosa a ti. Cuando yo te vuelva a ver por aquí, te mato, ¿oíste? No, está bien. Muévete. Hermano, estás bien, en verdad que aquí la gente no sabe guiar, están bien al garete. Hacho, sí, uno no puede ni jugar baloncesto tranquilo, ni caminar por ahí tranquilo porque la gente, estos, los maleantes andan por ahí. Pero me voy porque en verdad estoy tarde. Está ahí, ya te acompaño. Permiso, muchachos. Mi nombre es Zuleika Rivera del Canal 8. He visto todo lo que ha pasado. ¿Ustedes creen sobre la seguridad en esta comunidad? Bueno, necesitamos más seguridad. Necesitamos en especial. Reductores de velocidad, porque como ahora en una ocasión que me iban a atropellar. Sí, mano, y más alumbrado, porque aquí hay montones de ganchas que están bien apagadas y nadie las usa por eso. ¿Qué soluciones proponen? Bueno, que la comunidad se una, pida seguridad. Y hacer las cosas bien y estar seguro. Muchas gracias, jóvenes. Sigan hacia su apartamento. Bajar la incidencia de situaciones riesgosas en comunidades de alto riesgo como esta requiere de un esfuerzo multidisciplinario. Más patrullaje, iluminación, reductores de velocidad, programación en las canchas y charlas accesibles. Para esto es necesario la unión de la comunidad para que lo exijan y lo reclamen. Para promover una cultura de paz, el primer paso es saber que la paz y la seguridad nos beneficia a todos. Aquí en Llorens Torres hay un Boys and Girls Club. Entrevistamos a varios jóvenes sobre la paz y la seguridad. Esto fue lo que encontramos. Buenas tardes, mi nombre es Zuleika Rivera del Canal 8. ¿Qué tú crees sobre la paz y la seguridad? Bueno, yo creo que la paz y la seguridad es una buena forma de que todo el mundo se una en un solo grupo. La paz y la seguridad es una parte esencial en nuestro residencial, ya que de la seguridad nosotros dependemos. Estamos expuestos a una seguridad mala porque... Estamos expuestos a tiroteos y alteración a la paz. Pero nosotros como jóvenes tenemos una seguridad en nuestra casa club, que es ahí donde más nos sentimos seguros. ¿Qué alternativas tú das? Pienso que todo empieza desde un buen trato, un buen consejo, una buena educación. Las alternativas que doy es que la policía se integre más a nuestro residencial. Que los guardias tengan más ganas a su trabajo. Un día poder hacer una actividad que explique sobre la paz y la tranquilidad. Y que los jóvenes que se sienten expuestos a algún tipo de riesgo, pues vengan a nuestra casa club para que se sientan seguros y puedan tener un poco más de seguridad. Como vieron, en esta comunidad, aunque hay sentido de inseguridad, hay esperanza y visión positiva del futuro. Aquí, los jóvenes y niños creen que la comunidad se puede unir para lograr más seguridad y menos violencia. Bueno, esto ha sido todo por hoy. Les informa Zuleika Rivera para Noticentral Canal 8.
Nuestro proyecto se llama Más Seguridad y Menos Violencia. Y es importante porque nosotros los jóvenes somos la fuerza en nuestra comunidad. Y los puntos de droga no son la única opción. Por eso, les hacemos un llamado. Nosotros somos el ejemplo. Y nuestra meta es vivir seguro. Apoyen nuestro proyecto y únanse. Para tener una comunidad libre de peligros e inseguridades. Vamos, ¿qué esperan? 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 Ah!